En este video vamos a jugar el lobby de Mr. Stinky y de Grumpy Granny, pero vamos a hacer Blue en versión bebé, chicos. Vean cómo se ve este Blue, está súper épico. Oh my god, el señor Mr. Stinky se ve gigante. Se ve gigante a comparación de este Blue bebé, chicos. Eso está increíble. El pobre el pobre Mr. Stinky ya se quedó dormido, se cansó de seguirme porque corro demasiado rápido con este Blue bebé, chicos. Está ultra épico, chicos. Recuerden dejar su like y suscripción si es que les gustan este tipo de videos. Ya saben que diario subimos videos de este estilo, ¿vale? Oh my god, papus. Oh my god, el ojo me estaba viendo ahí. Oh my god, papus. Vamos a picar los botones ahora. Vamos a ver si podemos pasar esto rápido en tiempo récord. Vamos a ver si podemos terminar los dos zombies, el de Grumpy Granny y el de Mr. Stinky, en menos de 10 minutos, chicos. ¿Creen que lo logremos? Déjenme en los comentarios si creen que lo logremos, chicos, porque eso va a ser un nuevo tiempo récord. Quiero ver si ustedes pueden romper mi récord. Hay que salir de aquí rapidísimo, chicos. A ver, se ve ultra bonito este Blue Baby, chicos. Ay, oh my god, oh my god, oh my god. Tengo que esquivar estos rayos láseres para que no nos hagan nada. No queremos morir con el Baby Blue, ¿verdad? No queremos ver a un bebé destruido, chicos. Así que bueno, vamos a esquivar todo y vamos a subir rapidísimo, a ver. Ok, listo. Ahora vamos a esquivar los libros con los picos malévolos que tienen en la escuela de Mr. Stinky. Que aún no entiendo por qué tienen picos esos libros, pero bueno, no importa. A ver, vamos a pasarlo y vamos a llegar con la Loriza, chicos. Estamos a punto de vencer a Loriza. A ver, hola, Loriza, soy Baby Blue. Oh my god, Loriza, toma esto, Loriza. Oh my god, papus, la Loriza me está siguiendo, me quiere aplastar la bully, Loriza. Está gigante a comparación de mí. Estoy chiquitito. Oigan, estoy notando que le puedo dar más fácil porque estoy chiquito, entonces las balas van siempre hacia ella, ¿eh? Eso está ultra épico con esta arma. No sabía que eso podía pasar, ¿eh? No sabía que el tamaño de los Roblox influenciaban en cómo le podías dar a alguien. A ver, oh my god, ¿cómo es que Blucito puede cargar estos tubos tan grandes, chicos? Esto es imposible. A ver, vamos a recoger los tubos y vamos a pasar esto todo con un tubo, porque recuerden que tenemos que hacer el speedrun lo más rápido posible, chicos. Por eso se llama speedrun. A ver, ¡oh, salto! Oh my god, papus, casi me caigo. Bueno, no importa, ya logramos pasar. Vamos a picar el botón y vámonos para abajo, chicos. Ok, ya estamos en el sótano, ¿no? En el sótano este malévolo donde hay ácido que te quiere eliminar, chicos. Oh my god, papus, a ver. Vamos a ver, el pequeño Blucito. Ah, esto está re fácil para el pequeño Blucito, porque el pequeño Blucito es tan delgadito y tan chiquitito que es que estos tubos son grandes para él. O sea, esto puede pasar facilísimo. A ver, vamos a pasar estos mazos. O sea, hay que tener cuidado con esto, amigos. Hay que tener cuidado con estos mazos, porque estos mazos sí me están dando miedo. Ok, logramos pasarlo y vamos a saltar los lápices. Ok. Oh my god, papus. Oh my god, lo bueno que salta muy alto el Blucito este, chicos, ¿eh? Lo bueno que salta muy alto. Ok, a ver, que subir los lápices rápido. Vamos a la siguiente parte, que es... ¡oh! La carrera rápida, a ver. Oh my god, corro rapidísimo con este Blue bebé. ¡Corre, Blucito! ¡Corre, Blucito! ¡Uy, uy, uy, uy! Esta parte siempre me cuesta, chicos. No sé si voy a poder pasar la primera, a ver. Oh, en esta parte siempre me caigo. Ah, ok. Ah, logré, lo logré, lo logré, lo logré, chicos. Ya vamos al final, chicos. Aquí está la coronita, si no me equivoco. Aquí vamos a atrapar la coronita y vamos a ir al siguiente nivel, chicos. Ahora vamos a empezar lo de Mr. Granny. Perdón, Mr. no. Pero lo de Grumpy Granny, chicos. Después de vencer a este super ultra mega bot 3000-9000. Chicos, recuerden suscribirse si les gusta este video. Recuerden suscribirse para poder eliminar al mega robot 9000, amigos. A ver, toma esto, mega robot. Toma esto, mega robot, ya casi te elimino. Te queda menos de media vida, amigo. Estás a punto de morir a manos de Blucito, el bebé guapísimo. Eso sí, está muy guay, chicos. Está muy guay este Blucito. Vámonos de aquí, chicos. Logramos pasar este nivel como si nada, amigos. Ok, chicos, ahora sí. Llegamos al obby de la Grumpy Granny, chicos. Recuerden que tenemos que pasar esto antes de que pasen 10 minutos en el video. Llevamos 4 minutos y ahí está Granny. ¡Corre, Blucito! ¡Corre! ¡Corre, Blucito! ¡Que no te atrape la Granny esa feita! ¡Oh, my god, papus! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese que agarra la llave, el ático! A ver, vamos a agarrar la llave. ¡Oh, my god, papus! Ya quiero pasarlo. Quiero romper mi récord. Quiero romper los récords de esto, chicos. Recuerden que si no rompes mi récord, tienes que comerte una mayonesa. Bueno, no una mayonesa, una cucharada de mayonesa, chicos. Y si yo pierdo, yo me voy a comer 3 cucharadas de mayonesa. ¿Vale? Ok. A ver, vamos a abrir el ático y vámonos de aquí. ¡Oh, my god, papus! ¡Oh, my god! Ok, ok. Logramos pasar. Hay que tener cuidado con esto. Ah, esto ya lo sabemos rapidísimo, chicos. Ya sabemos los trucos para pasar este nivel rapidísimo. ¡Ay, casi me caigo ahí! Ok, vamos a subir las escaleritas de nuevo. Oh my god, ¿por qué hay un Roblox ahí? A ver, subimos. Ok, vámonos.
Ahí está. Llegamos a la otra parte. Hay que esquivar las trampas ahora. Ah, pero está fácil porque estoy delgadito. Entonces, como estoy delgadito y chiquitito, no me pisan las trampas. Eso está súper fácil. Porque cuando hice este nivel siendo Blue Grandote, ese sí estuvo difícil, chicos. Ese nivel sí estuvo difícil cuando fui Blue Grandote porque porque Blue está muy grande. Entonces, las trampas, pues literalmente era muy difícil pasarlas, chicos. Ok, vamos al hoyito de Orange. Este hoyito de Orange. Lo que, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Así hay que bajar más abajo del ático. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, no importa. Vamos a subir esto. Ok, es chistoso porque hay que bajar y luego subir. Oh my god, ¿a quién se le ocurrió hacer esto, amigos? No inventen. A ver, vamos a picar el botón. Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¿Qué sigue? No recuerdo bien qué sigue en este obby. Oh, sí, hay que subir las escaleras ahora, ¿no? Que viene una pelota. Ah, no, 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 no viene la pelota todavía, men. Oh, my God, papus, ¿en qué parte estamos? No recuerdo en qué parte estamos de este obby, chicos. Pero bueno, vamos a seguir pasándolo rapidísimo. Ya solo nos quedan 4 minutos para pasar este obby de bolón ping-pong, amigos. A ver, hay que picar, hay que esquivar estos picos. Rápido, a ver, ¿qué sigue? Ah, sí, ahora sigue lo de los niños. Los niños... Ah, ¿no? ¿What? ¿No es lo de los niños que están...? Ah, sí, 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 son los niños demonio. Sí, son los niños que están hechos demonio, chicos. Vámonos de aquí porque no quiero que me atrapen. Chicos, me lo estoy pasando rapidísimo. Blue, este Blue bebé, corre demasiado rápido, chicos. Oh my god, no. Ahí viene la abuela. Corre, Bluecito, corre. Ok, esquivamos a la abuelita. Ok. Ah, ahí se duerme la abuela y nos vamos rápido. Vamos a hacerlo rapidito. Oh, ok. Casi me caigo, pero bueno, nada, la verdad casi no me caigo. La verdad es porque soy Bluecito. No me caigo, chicos. Eso está ultra épico. A ver. Ok, ya casi. Ok, hay que subir las escaleras. Ya casi pasamos el nivel, chicos. Ya casi pasamos este obby. Oh, bueno, es la carrera. Omega, rápido, chicos. Hay que pasarlo rapidísimo. Oh, ¿por qué no sale el tiempo arriba? Creo que aquí salía tiempo antes, ¿no? No estoy seguro si salía tiempo. No se ve ni mi Bluecito, amigos. No se ve ni el Blue. Ok, a ver, pasemos esto. Uy, ok, ok. Ok, ya casi llegamos. Oh, corre. Ay, 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 me tuve que detener porque si no me voy a caer, chicos. Ok, ya casi llegamos al final. Casi me caigo otra vez, amigos. Listo, llegamos a la meta. Vámonos de aquí. Rápido, rápido. Ya solo nos quedan 3 minutos, chicos. 3 minutos hay que esquivar las pelotas. ¡Pasa, Bluecito! ¡Corre, Bluecito, corre! ¡Oh, my God! ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Oh, llegamos, llegamos! ¡Oh! No, hombre, chicos, somos buenísimos. Aquí nos acabamos de salvar un restísimo de tiempo. ¡Oh! Ya llegamos contra Grand Prix Gani, chicos. Ya llegamos contra Grand Prix Gani. Hay que vencerla. Vamos a agarrar la Kukizuka para vencerla. ¡Uy! Tómala, Bluecito. Granny, ¿dónde estás? ¡Granny! ¡Granny! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Chicos! ¡Suscríbanse para eliminarla! ¡Toma esto! ¡Tomen, tomen! ¡Oh, my God, papus! Ok, ya casi, ya casi, ya faltan pocas granis. Ya casi faltan pocas granis, chicos, ya llevamos la mitad. Ya llevamos 8 minutos, chicos, lo vamos a lograr. Vamos a lograr antes de los 10 minutos, amigos. Eso es todo, amigos. Sí, sí, ya casi. Sí, gracias por ver este video, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.